mamá me llamó a las 4 de la mañana, que escuchaba muchos ruidos, no sabía si estaban entrando a robar, no sabía nada, mucho viento, muchas cosas volando. Como era noche, no se veía bien qué es lo que estaba pasando. Se dio cuenta, cuando se hizo un poco más de día, que había algo incrustado en la reja. Ella vio la reja abierta. Y bueno, cuando se dio cuenta, estaba el techo que se salió de la obra, se voló, se incrustó, pegó contra el techo de mi vecina, que ya lo tiene cubierto, y se incrustó en la reja de la casa de mis papás. Resulta ser que en 3 de la mañana hubo una tormenta. Con la tormenta, el día anterior, como verás, hay un agujero. Había una pérdida de agua y cortaron ayer una raíz. Esa raíz era la única raíz que sostenía todo este árbol, que medía 50 metros. Al cortarle la raíz, más el viento que hubo anoche, eso hizo la caída, que fueron perjudicados tantos automóviles y casa, con el problema de agua, luz, teléfono y cable. Estaba durmiendo y me despertó la tormenta y el ruido de las chapas. Asomé porque todavía había viento y después abrí la ventana y vi todo el chaperío este. Yo sentí el viento muy fuerte, no alcancé el sentido, pues se supone que el árbol no llegó a caer al suelo, pero cuando me levanté para mirar un poco por la ventana, veía ese bulto ahí adelante, digo, pero ¿qué es eso? ¿Bolsas de la basura? No, después de la mañana me di cuenta que no, que era parte del árbol podrido, que si hubieran cortado como correspondía, como para eso estamos llamando. Ah, ¿ustedes llamaron anteriormente ya para avisar? Hace 15 días. Cortaron, pero cortaron las ramitas de abajo, dice, yo digo, corten un poco de altura porque hace mucha palanca cuando hay vientos fuertes. No, no, nosotros cortamos abajo. Sí, la verdad que bueno, estábamos durmiendo y nos despertamos por el estruendo y mi marido se asomó por la ventana y vio que el poste de luz le había pegado justo a la trompa. Ahora está, lo corrió obviamente. El árbol que destruyó todo, que hizo como un efecto dominó, hace más de 10 años que los vecinos venían y tienen todo el número de legajo y de expediente, que lo tenían que sacar y no lo quisieron sacar.